Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy nos encontramos en el Parque Jurásico que se encuentra en Orizaba, Veracruz. Como ven, allá está T-Rex. Y de este lado me acompaña Ulises. Y aquí se encuentran más dinosaurios. ¡Dinosaurio! Así que acompáñenme a ver esta grandiosa aventura. Aprendamos un poco más de los dinosaurios. Pueden ver, este es un triceraptor con una dimensión de 10 metros de largo y 3 metros de alto. Madre mía, pesaba entre 6 y 7 toneladas. Alimento herbívoro. Wow. Vean este animalito, pesaba aproximadamente 15 kilos. Miren, velociraptor, dimensión carnívoro. Este, si te miraba, te morías. Allá está una avioneta que se desplomó. Y aquí tenemos al majestuoso tiranosaurio rex, que pesaba aproximadamente entre 6 y 8 toneladas, con una dimensión de 12.3 metros de largo. Oh my god. Vean, aquí nos encontramos a Manny Manito de la era de hielo, y pesaba entre 4 y 6 toneladas con una dimensión de 2. Era herbívoro. Wow, no sabía que los mamuts eran herbívoros. Vean. Aquí nos encontramos con él. Perodactylus peridosauria, una dimensión de 15 metros de alto, 250 kilogramos. Vean. Así es amigos, como están viendo ahorita en pantalla, dentro de este expo parque se encuentra una capilla, el cual lleva el nombre Cristo del Madero. Es un Epinosaurus. Amigos, nos vamos a subir a este avión estrellado. A ver qué tal. Vamos a verlo. Vamos a conocerlo por dentro. Vean. Y una de las últimas especies que nos muestran es un velociraptor más pequeño, de 2 metros de largo. Miren, chéquense, ahí unos amigos están viendo. Chéquense. Y ahorita vamos a tomar una foto con el amigo. Es un parque un poco chico, pero te da a conocer un poco más de aprendizaje sobre los dinosaurios. Así que acompáñenme, vamos a seguir conociendo un poco más. Amigos, pues ya bajamos de allá donde se encuentran los dinosaurios. Miren, aquí está una parte de escalérica. Y aquí venden, hay negocitos de comida allá.
vamos a adentrarnos un poco más a ver qué podemos mirar. Ya, ¿qué te ha parecido, Uli? Ya, la verdad, bien, hermano, la verdad, increíble todo. Muy bien, muy bien. Y pues nada, vamos a checar qué más podemos apreciar. Miren, venden juguetitos de dinosaurio. ¡Dinosaurio! Llegamos al área infantil. Como pueden observar, hay puro niño jugando y las mamás ahí supervisándolos, pero llegamos al área infantil. Cuenta con un área infantil para que los niños se diviertan. Y ahí está el túnel soplado. Pues nada, vamos a seguir checando. Vamos a adentrarnos a este túnel. Chequen. Chequen, amigos, esto es todo lo que nos ofrece el parque jurásico, parque de los dinosaurios. Vean, chequen. Never stop the way, yeah. Birds jumping out, I hear my name. Grasping into a life. Do my part. Life is happy, but it's so insane. We must meet and make a start. Savannah. Amigos, si se dan cuenta, esta es una pequeña ciudad, un pequeño pueblito. Vean la entrada, la salida, el palacio municipal. Allá se encuentra la estación de policía, la de bomberos, el bus, la ambulancia, etcétera, etcétera. Este es un mundo para los pequeños, muy agradable. Mira, allá se encuentra la escuela y allá un globo aerostático. Y pues nada, amigos, muy bonito todo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo con todos. Nos vemos para la próxima. Chao. Bye.